Hola deportistas, hola badmintonianos. Hoy os quería contar 6 claves a la hora de enfrentaros en vuestros partidos con rivales superiores. Aquellos que sabéis que es altamente improbable que ganéis, a no ser que se tuerza un tobillo o algo, ¿vale? ¿Y cuál es la primera clave? Pues la primera clave es que es una gran oportunidad para aprender. Aprender qué pasa tanto con el juego del rival como con el nuestro. ¿Dónde están? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Dónde se nos va la cabeza? ¿Dónde perdemos los puntos? ¿No? Y eso es importante, tomártelo como un aprendizaje para luego, cuando lleguen partidos que sí que estén a tu nivel, poder aplicar. Así que quédate con esa primera clave, aprender. ¿Cuál es la segunda clave? La segunda clave es ir a tope, a muerte, conocer tus límites, superarte, buscar y superar esos límites. No es hora de ahorrar energía, tienes que darlo todo. Si estás en una competición, generalmente este va a ser el último partido porque te van a ganar. Pues aprovéchalo para, en cada punto, forzar tu cuerpo y tu mente al máximo. Verás cómo tu cuerpo se adapta y al final acabas siguiendo hasta el final del partido. Nuestro cuerpo y nuestra mente es mucho más resiliente de lo que pensamos. Y en estos partidos nos da la oportunidad de buscar estos límites. Es lo que me pasó a mí el otro día en un TTR de bádminton, donde llegué a una semifinal de absoluto. Jugaba contra un rival muy superior, tanto física como técnicamente, y pensé, como no suba el nivel aquí, vamos, no hago ni un punto. Y lo hice, al final estuve ahí a tope y me esforcé todo lo que pude en cada punto. Pues esta es la segunda clave. La tercera clave es que tienes que conocer cuál es tu nivel de activación y cuál es tu nivel de activación óptimo en cada momento, cuando estás jugando y cuando estás descansando, cuando estás haciendo un remate, cuando estás defendiendo, cuando en cada intervalo, ya sea de que estés jugando, que estés parado, que estés bebiendo agua, que lo que sea, tienes que saber cuál es tu nivel de activación óptimo y cómo llegar a él. Eso te va a hacer que tu atención vaya detrás de él, que tu atención sea máxima y que sea adecuada a lo que tienes que hacer en ese momento, ¿vale? No sea ni más ni menos. Y también que la atención sea selectiva y se estreche y te centres en aquellos estímulos que son más relevantes. En un partido, pues podría ser, pues cómo saca o cómo está posicionado ese jugador a la hora de golpear. El punto 4 es, céntrate en lo que se te da bien. No es hora de probar cosas raras. ¿Sabes tus fortalezas? Pues aférrate a ellas como si no hubiera un mañana. Y ya sabes tus debilidades, pues intenta cubrirlas y minimizarlas para que te las golpeen lo menos posible. Ese debería ser tu plan de juego. Siempre es un plan de juego inteligente, pero en este caso es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque seguramente sea muy difícil que la otra persona tenga debilidades y sus fortalezas sean mucho más altas que las tuyas. Así que te puedes centrar en lo que es tu juego, tus fortalezas y tus debilidades, y eso va a hacer que por lo menos te mantengas en el partido lo más posible. Quinta clave. La quinta clave es, ya que tu objetivo no puede ser ganar, pues tienes que buscarte un objetivo alternativo. Y aquí ese objetivo alternativo puede ser de muchas maneras. Te puedes poner un objetivo de resultado. En un partido de bádminton que es a 21 contra un rival muy difícil, podrías ponerte como objetivo llegar a 10 puntos. Esto es lo que hace un compañero mío. O puedes hacer también, cuando estás jugando con rivales que hacen remates que parecen taladradores, parecen un obús que cae del cielo, pues lo que puedes hacer es intentar por lo menos tocar ese remate, aunque no pase, pero sí llegar a él, intentar defenderlo, ¿vale? O otra cosa que puedes hacer es intentar llegar a todos los volantes, correr, probar tu físico al máximo. Y como sexto y último punto, lo que puedes hacer es, una vez que has acabado el partido, donde ya tu competidor no es tu rival, sino que es un deportista más, un compañero, pues acércate a él y pídele feedback del partido. Él sí que ha tenido tiempo a ver cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, qué se te da bien y qué se te da mal, porque tú has estado muy cansado y muy atento a lo que tenías que estar, así que aprovecha
porque él seguro que te puede dar un feedback muy bueno. Es lo que yo hice el otro día en el torneo, cuando llegué en esta semifinal, ¿vale? Así que espero que os hayan gustado estas 6 claves cuando os enfrentáis con rivales muy superiores en vuestra competición, ya sea deportes de raqueta o otros deportes individuales. Y ya sabes, si tienes alguna pregunta, pues házmela en el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en otros vídeos. Un saludo, hasta luego.